Un saludo muy especial. Mi nombre es Oscar Leonardo Rodríguez Acevedo, alcalde de San Vicente de Chucurí, capital cacaotera de Colombia y territorio donde producimos el mejor chocolate del mundo, premiado en el Salón del Chocolate de París. Estamos ubicados en todo el corazón del departamento de Santander, a 98 kilómetros de nuestra capital, Bucaramanga. Hoy les quiero contar las acciones para mantener el cumplimiento de nuestras metas en medio de esta emergencia sanitaria. Esta estrategia la hemos denominado San Vicente Avanza con Equidad. El COVID-19 trajo un sinnúmero de problemas y dificultades. Como administración municipal, actuamos de forma inmediata, no nos paralizamos, y así lo logramos demostrar por medio de las siguientes acciones. Inicialmente, el funcionamiento de la alcaldía no se paralizó, se fortaleció la interacción con la población por medio de la página web, gobierno en línea, las redes sociales. En un segundo objetivo, organizamos un frente de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Salud del municipio para atender hasta el último rincón de nuestro territorio, tanto en el sector rural como en el casco urbano. También organizamos los puestos de control y desinfección a la entrada y salida de la cabecera municipal. Hicimos entrega de elementos de bioseguridad. También hicimos una gran gestión con la población civil, con entidades del orden público y privadas, para que pudiéramos recoger cerca de 7.000 ayudas alimentarias que distribuimos a lo largo y ancho de todo el territorio de San Vicente de Chucurí. En materia de educación, mantuvimos la ejecución de los proyectos para mejorar las instalaciones de los centros y sedes educativas. También apoyamos a cerca de 102 jóvenes para que pudieran continuar sus estudios en educación superior. De igual manera, estamos atendiendo a nuestra población de adulto mayor con alimentación, con atención de profesionales en la salud. Hemos mantenido las escuelas de formación artística y cultural, favoreciendo a más de 700 niños en las diferentes áreas. Hemos venido realizando promociones para incentivar la lectura en los niños, con eventos artísticos, con detalles, con esa presencia institucional que tanto les sirve a nuestros niños en esta época de pandemia. Proyectos y programas de emprendimiento en favor de la población víctima del conflicto, mujeres cabeza de hogar, población LGTBI, población con discapacidad y comerciantes, a quienes estamos nosotros capacitando en el tema relacionado al manejo de redes sociales, uso de herramientas tecnológicas e informáticas. Queremos que se organicen para que también puedan comercializar sus productos por medio de estas plataformas que aumentan su capacidad y los ingresos. Dentro del área del deporte hemos sido muy innovadores, hemos aprovechado las redes sociales, el canal de televisión y algo muy importante, que es el mantenimiento de todos los escenarios deportivos de la cabecera municipal y muchos también del sector rural. En el mantenimiento y mejoramiento de nuestra malla vial, al día de hoy hemos recuperado e intervenido cerca de 300 kilómetros de vías terciarias y secundarias, pavimentación de vías urbanas. Es indispensable mantener las finanzas saludables y por eso hemos implementado diferentes estrategias. Hemos visitado la emisora, los barrios, veredas, ya superando con creces lo recaudado al día de hoy el año anterior. San Vicente de Chucurí hoy dispone de 23 cámaras de seguridad nuevas, de última tecnología, y esto va a generar una tranquilidad para reactivar la economía, mantener la confianza y el crecimiento institucional y social. No vamos a desfallecer. La resiliencia, el entusiasmo, la fe en Dios será siempre el motor que nos va a impulsar a trabajar en medio de las dificultades para ubicar a San Vicente en el lugar que se merece.